Hola, bienvenidos al programa Contarse. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes. Pero antes de dar paso al narrador invitado, me gustaría leerles un poema que justamente este narrador me prestó el día de hoy. Es un libro que se llama Llamo a la Luna, Sol y es de día. Y este es un poema de Fernando Pessoa. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas. También escribí en mis tiempos cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero a fin de cuentas, solo las criaturas que nunca han escrito cartas de amor son las que son ridículas. ¿Quién volviera al tiempo en que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de aquellas cartas de amor son lo que son, ridículos. Y así damos hoy inicio a este programa, que para mí es un gran gusto y de verdad un gran honor presentar a uno de los grandes maestros de la narración oral en este país, que es Benjamín Briceño. Benjamín Briceño es un narrador de gran trayectoria, pero también es mediador de lectura, educador permanente, y tiene más o menos, estábamos conversando, algo así como 21 o 22 años contando. Eso sí, solo contando historias, antes de eso hizo mucho teatro. Pero mejor que él nos diga qué es, qué fue y qué será. ¡Wow! ¡Buenas! Buenas tardes, días, noches, la hora que sea que nos estén viendo. Un saludo a toda la gente. ¿Qué pregunta tan fuerte para iniciar una conversación? Primero que nada, agradecerles a todos ustedes que nos estén sintonizando, a ti por la invitación, Jan, por el espacio, y sobre todo por el gusto de poder compartir con nuestros escuchas, con quienes nos ven, pues esto que nos apasiona tanto a ti como a mí, que nos hermana, que es la palabra, que es el cuento, que es el libro, que es la literatura, y que sobre todo son las pulsiones y las pasiones humanas que seguramente los muchachos de secundaria, que espero estén viendo esto, y las muchachas, conocen muy bien, y que esperamos como darles hoy algunas provocaciones para que se acerquen con más libertad a los libros y a lo que contamos. ¿Quién soy? Pues bueno, ya lo dijiste, soy un hombre que me dedico a contar cuentos, que encontré en las artes escénicas mi horizonte de vida, que disfruta mucho compartirlo con la gente, y sí, efectivamente, disfruto más contar y promover con los niños y con los jóvenes, aunque como formador sí le presto más atención a los adultos, porque los niños y los jóvenes tienen una gran oferta y una gran atención para estas cosas, pero de pronto hemos dejado abandonados a los adultos, y precisamente ellos son los que rigen este mundo, así que a ellos hay que darles un poco de sensibilidad y recordar nuestra capacidad de empatía, de tolerancia, de amor, de sensibilidad, para que le devolvamos un poco a esas infancias y esas juventudes. Oye, Benja, si te interrumpo en esto que estamos nombrando de quién fue Benjamín Briceño, en la época de secundaria, ¿qué tipo de niño eras? Uy, pues ya te imaginarás, como todos ustedes podrán ver, no era y no he sido un muchacho muy agraciado en absoluto, pero fue una etapa, sobre todo la infancia, como difícil, ¿ves?, de descubrir que eras como el blanco ideal de los niños que hacen bullying, que se burlan, que ponen apodos, y un poco, por ejemplo, la literatura me ayudó a enfrentar eso y a volverme lo que llaman un hombre resiliente, un niño resiliente, de estos que se sobreponen a la adversidad. Y luego en la secundaria me volví absolutamente muy tímido. Entonces, era penoso, evidentemente tenía los mismos intereses que tenemos todas las personas a esa edad.
Porque tú te acordarás en la secundaria qué es lo que nos importa. Las ecuaciones de segundo grado, la química, la orografía del continente americano. Por supuesto que no, lo que nos interesa es entender qué nos está pasando, que de repente hace que nos gusten. Y cómo nos ven los otros, ¿no? Nos importa muchísimo. Creamos identidad, pero al mismo tiempo quieres agradar y al mismo tiempo quieres enamorar a aquella chamaca o que aquel chamaco te haga caso. Entonces yo estaba como lidiando igual con todo eso y fue más bien hacia el bachillerato cuando ya empecé como a aceptarme, a entenderme, a quererme y a pretender que no quería caerle bien a los muchachos a los compañeros o a las compañeras, sino empezar a disfrutar conmigo mismo y entender quién era. Y entonces aprendí algo que me ha servido mucho a la vida, ojalá les sirva a ustedes, que pues cuando no eres muy agraciadito, o como diría mi abuelita, estás un poco tristito, o eres feíto, en la realidad, pues no te queda otra más que ser tú mismo, ser auténtica, auténtico, y entonces dejar ver lo que hay adentro. Y de veras, cuando ven lo que hay adentro, eso es más hermoso que si tienes los ojos rubios o tienes el cuerpo escultural que dicen los medios públicos, los medios privados de comunicación que debes de tener, o el porte, o el garbo, o el perfil griego. Eso no importa. Si tienes un alma hermosa, llega el momento en que vas a enamorar hasta las ballenas, ¿no? Bueno. Oye, platícame, Benjas, ¿cómo enseña Benjamín Briseño? Uy, bueno, yo pretendo formar o ayudar a la gente a que se forme más bien, principalmente en la mediación de la lectura, los promotores de lectura y los futuros contadores de cuentos. Y eso es bien interesante, como pues, a final de cuentas tengo la fortuna de que tuve una formación universitaria, conocí muchos maestros y muchos me formaron, otros me deformaron, y es un poco como decir, a mí, ¿cómo me hubiera gustado que me dieran clases? ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran? Y a partir de eso, bueno, tuve maestros, como seguramente todos hemos tenido, que eran como muy disciplinados, muy rígidos, muy autoritarios, a veces hasta un poco violentos. Esa es la realidad. Pero también tuve maestros que eran muy amorosos, o muy inteligentes para enseñar sin ser condescendientes. Y a partir de todo eso yo decidí cómo quería que la gente se formara, sobre todo en esto de la narración oral. Y entonces, pues agradezco mucho que ahora creo que es muy importante que un mediador, un facilitador, un maestro, tiene que ayudar a que el otro encuentre su voz, su personalidad. Sí le ayudas a acercarle las herramientas, los ejercicios para experimentar, pero la gente se tiene que construir sola, porque si no es un acto autoritario, ¿no? Y entonces eso no funciona, porque entonces vas a ser el producto que yo quiero que seas y no vas a ser el individuo que tú quieres ser. Por eso en la escuela es bien importante tomar lo que nos funciona. ¿Para qué? Para ser mejores en términos de nuestra propia felicidad, no de lo que espera el sistema de nosotros. Claro, como fabricar nuestra propia identidad, ¿no? Por supuesto. Todo el mundo nos dice, así es la identidad, tómala, apropiatela. No la fabricamos, no la idealizamos, no la reconstruimos o construimos, sí, ¿no? Sí. Y ahorita que estábamos conversando, porque les he de contar que siempre conversamos afuera de las cámaras, y es ahí donde se da más rico, pero ya una cámara nos impone siempre, es como de una cámara. esta primera vez que contaste cuentos, o sea, cuéntales al público esta anécdota, ¿cuántos años tenías y qué sentiste? O sea, tú te bajaste del escenario y dijiste, sí, pero no, ¿o qué pasó ahí? Pues mira, yo creo que es como nos ha pasado a todos cuando nos toca estar enfrente de un público. A los chavos les ha pasado cuando les toca exponer. A uno como artista te toca. Aunque yo ya había hecho teatro,
La primera vez que me aventaron, porque ni siquiera fue por una cuestión de que yo hubiera dicho, ya estoy listo para contar cuentos porque tomé un taller. No, me aventó un amigo que se dedicaba a contar cuentos, que ya falleció, Javier Coronado. Me llamó y me dijo, ya te tengo programado para el domingo en tal plaza. Y pues, ¿qué haces? Porque un contador de cuentos, el narrador, no es actor. Entonces no era llevar mi personaje de la obra de teatro, eras tú mismo exponiéndote frente a todo el público. Y entonces, por supuesto que estaba horrorizado, asustado, nervioso, sudando las manos, temblando el corazón. La voz se me hizo pequeñita, pequeñita, el cuerpo rígido. Y lo único que hice, pues lo que ahora ya no hacemos, con el micrófono en el pedestal, agarrado con las dos manos, casi apretándolo, y casi sin querer mirar al público, fue muy mala contada, francamente, ¿no? La realidad es que sí, estuvo muy mal. Y además el cuento de ahí, el cuento que me encontré para llegar antes a la función, ni siquiera muy bien preparado y montado, todo lo que tiene que hacer un artista profesional. Y al final salí, sí, con cierta frustración, porque no había sido una buena experiencia, pero al mismo tiempo como retado, como decir, uno no puede pararse frente a la gente a hacer estas cosas. No es ético, no es decente. La gente va con toda su buena intención a prestarte sus oídos, a prestarte sus ojos, a querer compartir un momento. Para que tú llegues ahí sin haber preparado nada es una falta de respeto. Entonces, poco a poco empecé a investigar, soy más autodidacta en la narración oral, pero luego me empecé a meter cursos que no terminaba con los compañeros, con los maestros narradores de la época. No acabé muchos cursos, pero sí obtuve algunas cosas de ellos que luego desarrollé, y al día de hoy, espero, contaré menos peor que hace 22 años. Pero ya hay como una conciencia, hay una alegría, hay un disfrute, ya gozas estando con la gente. El nervio sigue estando, pero cuando te paras otra vez, ya el hecho de ver a un niño esperándote, a un adolescente, sobre todo cuando son más escépticos y retadores, y pues saber los cuentitos y todo esto, ya el hecho de ver a un ser humano enfrente ya es un reto como muy positivo y que invita a disfrutar. Ahí andamos en esos caminos. Yo les quiero conversar que yo conocí a Benjamín en un festival de narración oral. Antes ya había escuchado hablar de él, pero no te conocía. Sí, y asistimos a este festival de Veracruz, de Nuestra Voz Llegando Lejos. Uh-huh. No lo pronuncio en totonaco porque es súper difícil y me va a matar Luis Martín. Nos va a matar Martín, en directo. Que es un gran amigo de ambos. Sí. Convoca como a esta fiesta de la palabra con grandes maestros de la narración oral. Y para mí fue como un placer conocerlo, porque cuando nos escuchamos hablar como de los otros, de los grandes narradores, uno empieza a idealizar a la gente, ¿no? O a generar una barrera. Pero ya cuando te acercas a él o lo escuchas, genera como una calidez humana muy, muy, muy cercana, ¿sabes? Y después me acuerdo que te vi en La Filig con una función de cuentos, y juro que yo aprendí en esa función increíblemente, ¿no? Y decía, ¿qué está haciendo Benjamín? ¡Oh, muy buen recurso! Eso es maravilloso. Sí. Y desde tu voz, desde lo que tú eres y lo que has entendido en este camino, si le puedes compartir a alguien que no sabe qué es la narración oral, pero sabe que es un cuentacuentos o tiene una idea, porque me parece que ahorita está como un boom de la narración oral. Sí, se están dando cursos por todas partes, todo con esta cosa de la mediación lectora y de los promotores de mediación, que saben que es súper importante contar historias y que es como una gran puerta para el libro. Para ti en este camino, ¿qué es un narrador oral? Mira, eso está bien padre platicarlo. Por un lado, gracias por los conceptos, porque sí, yo creo que a veces la mejor clase que puede tener alguien que aspira a narrar y a contar profesionalmente es ver a los narradores. Esa es la mejor clase a veces, incluso más que el taller y el laboratorio, ¿no? Porque hay gente que se contradice, ¿no? En el taller dices algunas cosas, pero en la práctica ves lo opuesto. Habría que empezar por platicar con los jóvenes, con la gente, que un contador de cuentos, un narrador,
Pues para empezar, todavía estamos acabando de definir el concepto, ¿no? Porque hay unos que se asumen como narradores orales artísticos, otros como narradores orales escénicos, otros como cuentacuentos. En el sur del continente, en Colombia, les llaman cuenteros, los contadores de historias, los palabreros, en fin, son como figuras diversas, pero tienen algo en común. Es una persona que te cuenta historias, que te cuenta la tradición oral, que te puede contar literatura. Eso es un narrador de cuentos. Pero, ahora, narradores somos todos los seres humanos. Esa es una capacidad nata de nuestra condición. Todos platicamos, todos contamos. El asunto del narrador, en el contexto que tú lo platicas, es que la profesionalización nos lleva a hacerlo ya con una técnica, con una visión ética y estética del mundo que tiene unas reglas. Entonces, desde ese punto de vista, sí es como cualquier arte. Todos podemos hacer teatro, en la escuela hacemos teatro. En la escuela hacemos baile, folclore, como nuestro querido Luis Martín, pintamos. Pero ya cuando tú quieres hacerlo como una profesión de vida, exactamente igual que cualquiera, te preparas para ella. Y entonces nos dedicamos a contar, a compartir, y cada quien empieza a decidir sus motivaciones. Yo tengo por fin incendiar la imaginación de los otros, apasionarlos. El fin del arte, creo yo, es eso, conmovernos, movernos las emociones, encontrar qué es lo que detona nuestra imaginación, y por eso pues ahí tienes la literatura para ofrecerte todos los temas, ¿no? Desde los cuentos de horror, de espantos y aparecidos, los grandes clásicos, para la edad de los chavos de telesecundaria, por ejemplo, Lovecraft, Edgar Allan Poe, de verdad, yo los reto a que un día se dé la oportunidad, por ejemplo, de leer en silencio, solo si pueden, en su casa, y a oscuras, con una vela, por ejemplo, El corazón delator, El corazón revelador de Edgar Allan Poe. En la noche, ya en la madrugada, con apagadas las luces, para ver qué emociones y qué sensaciones te empieza a provocar la lectura. Pero también la literatura nos brinda lo que tú nos acabas de compartir, por ejemplo, en la poesía, el amor, las palabras. A lo mejor yo, ¿cómo le hago para decirle a esa chava que me gusta o a ese chavo? Pues si en realidad no tengo muchos recursos, ¿no? Pues bueno, ahí está la poesía, róbate 4 versos de ahí, de ese libro de Llamo a la Luna Sol, y hay uno muy lindo que dice ahí, por ejemplo, te mando este poema para adornar no a ti, sino al poema. Tú misma eres poema del poema. En fin, cosas así. Cuando tú te robas eso, ya la literatura ya hizo algo que te da maneras de comunicarte, maneras de ser. Y si te gusta el humor, pues bueno, te lees cuentos de humor. En fin, la literatura te brinda como un gran panorama, y en ese sentido, el narrador de cuentos tiene todo este material como para compartir visión. Cuando contamos cuentos, contamos el mundo, contamos quiénes fuimos justamente. A lo mejor yo no te puedo decir quién fui yo o quién seré, pero sí sabemos quién fue la humanidad gracias a las leyendas tradicionales. ¿Cómo pensaban los antiguos mexicanos que era el mundo? ¿Cómo nos lo explicaban antes de que fuera científico? A través del mito. Entonces está bien bonito que tú le platiques a los niños o a los jóvenes cómo el hombre se hizo del fuego, ¿no? Y los griegos decían que estaba Prometeo, que le robó el fuego a los dioses. Pero los antiguos mexicanos también decían que un animalito muy hermoso que se llama el tlacuache, que a muchos les parece horrible porque parece una rata grandota, cómo el tlacuache le robó también el fuego, pero a los demonios, para dárselo a los hombres. Entonces, esas maneras de entender, mira, yo vengo de un mundo y de una cultura maravillosa donde los hombres inventaron esto y hoy en día soy esto. Entonces, esa riqueza la tiene la narración oral como arte. Y por eso yo creo que muchos lo hemos asumido como un medio para existir y para subsistir. Claro. Y también que somos como
buscadores de sentidos a través de las historias, ¿no? Claro. Es como esto que dices de cómo se crió el fuego. O sea, el ser humano siempre ha buscado entenderse y entender el mundo, ¿no? Claro. Entendiendo el mundo, cree entenderse. Y las historias cambian, ¿sabes? O sea, antes, porque no existía como la época científica, teníamos historias distintas, pero antes de la época científica, las historias que daban pensamiento sentido... pensamiento mítico, ¿no? Sí. Es impresionante, Benjas. Y es bien bonito lo que tú dices, que es que ahora, digamos, que el sistema educativo lo retoma de una manera como más académica, el dar sentido... que a la lectura o a la narración siempre nos andan persiguiendo. ¿Cuál es el principal objetivo de los maestros que les preocupa? La comprensión lectora famosa. Pues sí, sí es importante, pero si lo enfocas más desde esto que tú dijiste, el darle sentido a la vida, el darle sentido a los textos, de veras, incluso por eso existe toda una área de conocimiento que es la promoción y el fomento a la lectura. ¿Cómo le damos sentido a esto que a muchos les aburre? Porque esa es la realidad. Si ahorita le preguntáramos a los amigos de las escuelas, ¿a quién le gusta leer? Va a haber un alto porcentaje que te va a decir que no les gusta leer. Y se vale. Pero ¿por qué no les gusta leer? Esa sería la segunda gran pregunta. Y entonces ahí si lo reflexionan, pues porque les parece árido, difícil, aburrido, no encuentra sentido. Es una serie de palabras juntas en el papel... porque no nos hemos acercado a través de eso, de la pasión, de la emoción. No es lo mismo que tú aprendas a leer para alfabetizarte y poder decir la niña caminaba distraída junto al abismo. Y ya lo leíste, pero no dice ni un comino, ¿no? Pero si ya tú empiezas a entender esa imagen y dices, qué fuerte lo que está pasando. Y lo interpretas, ya le das pasión, vida, humanidad. Y dices, la niña caminaba distraída junto al abismo. Y dices, uy, ahí va a pasar algo gravísimo, ¿qué? ¿Por qué está distraída? ¿Se va a caer? ¿Qué le pasó? Y empiezas a generar un montón de compromiso hacia lo que estás escuchando y el texto. Y ahí es donde se genera la comprensión, el sentido. Y ya no porque lo obligues, sino porque estás despertando la pasión por lo humano. Claro, y que esto que uno puede creer que es en sí mismo es un objeto, ¿no? O sea, es como objetos, palabras, pero necesita un cuerpo, ¿no? O sea, necesitamos los cuerpos de los otros para que esto se transforme y atraviese. O sea, y esto qué es lo que... dicho, ¿sí? Sí, claro, o sea, era lo que el otro día comentábamos, también contigo, que decías esto de leer. Me dijiste, sí, pero también leemos el mundo, ¿no? Y es algo que se tiene que quedar muy claro. Cuando les dicen, les preguntan, ¿saben? ¿Les gusta leer? No, la verdad es que... Oh. Bueno, cuando ustedes se levantaron, ¿vieron que hacía frío o calor? Frío, o oh, calor, oh, pues estamos leyendo, ¿no? Por supuesto. Digo, a ver, ¿cómo es la cara de sus mamás enojadas? ¿No? Sí, le digo, la están leyendo, ¿verdad? Claro, claro. Y eso que tú lo decías, es como, leemos para leernos, con otros, pero leemos el mundo, que es súper importante. ¿Y qué entendemos por mundo? Además. Por supuesto, no es muy metafórico, es como de... leer el mundo y ya después empiezo a usar muchísimo, ¿no? Y empezamos a gastar como la imagen y la palabra es... ¿Pero qué leo con él? O sea, cuando hablo del mundo, es como... leemos el mundo, pero leemos el cuerpo. O sea, necesitamos este... el cuerpo del otro. Y además, en la lectura, no solamente es leerlo, sino habitarlo, dice Daniel Penac, promotor de la lectura. Hay que habitar la lectura. Y esto que suena... como tú dices, digo, leamos el mundo... A veces decimos frases que suenan bien bonitas, pero otra vez no tienen sentido para nosotros. Ay, ¿a mí qué es eso de leer el mundo? Pues tu mundo, ¿cómo es tu mundo? ¿Cómo son tu grupo de compañeros? ¿Cómo son tu escuela, tu colonia? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué cosas ves que te afectan? ¿Qué cosas ves que te dan tentación, aunque sabes que pueden ser malas? Eso es estar un poco en el mundo, ¿no? Lo otro es abstraerse. Es bien fácil irse a vivir un falso mundo que es, por ejemplo, el de los celulares. O sea, pues en el Facebook yo tengo 3,000 amigos y ya voy a llegar a mi límite de 5,000. Pero de esos 5,000, ¿con quiénes habito el mundo? Claro. ¿Con quiénes, le has dado un beso a una muchacha? ¿Le has dado un beso a un muchacho? Pero no estos besos de... competencia, sino un beso real, eso es habitar el mundo.
¿no? No imaginar 5000 besos que estoy dando ahorita en algo artificial. Habita la lectura, es también construir tu propio mundo. De veras, cuando dicen, en la lectura, en la narración de cuentos, uno puede vivir otras vidas y habitar otros mundos, uh-huh. Es cierto. Hay una novela muy, muy hermosa que se llama Las Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. De veras, no tienes que pagarte ahora un viaje con Elon Musk, el que hace viajes interespaciales. No tienes que pagarte $50 millones para ir a Marte. Ya te puedes poner a leer la novela. Y de verdad, si logras habitar la novela, meterte a ella, te juro que vas a sentir la opresión de respirar un aire rojo, con un polvo rojo, y vivir y ver a los marcianos. De verdad, te lo juro. Si no, pueden reclamarme y lo que quieran, pero sí ocurre. Y encontrar ecos, ¿no? O sea, estos, esta cosa que sabía que vivía, pero no sabía nombrar, y que dice, ¡ah! Son como descubrimientos. Creo que los que amamos la lectura, es por eso, porque nos hemos tenido hallazgos muy importantes, ¿no? ¿Sí? Que no sabíamos que, o sea, sabíamos que existían, pero no lograban emerger a la superficie. ¿No? Volviendo a esto de la adolescencia, ahí mismo encuentras ecos de ti mismo. Mira, no soy el único que está sufriendo este dolor terrible porque no me hace caso. Yo soy obsesivo con el tema del amor, ¿no? Aunque estoy bien amado y bien casado. Pero no me hace caso. Pero bueno, ya estoy leyendo una novela donde también a la chica no le hacen caso. O estoy leyendo esta historia, por ejemplo, de Christel Guxa, donde hay un abuso terrible entre novios y el novio es violento con ella, ¿no? Ay, no entendía, yo pensé que era yo sola. Ahí empiezas a ver que no estás solo en el mundo, que hay otros seres humanos que han vivido mucho antes que nosotros, que han sentido, que han vivido lo mismo, pero que también han resuelto ciertos problemas. Entonces eso te ayuda a saberte que no todo es tan fatal, que hay solución, y que otros también han sentido lo que tú sientes. Eso es muy bonito, que otros sientan lo que tú sientes. Sí, claro. Y mira, Benjas, este programa, yo siempre lo digo en los programas de narración oral que tenemos aquí, que nosotros tenemos mucho de qué hablar, hay como grandes temas que tocar, pero es un programa que solo dura 30 minutos. Y ya estamos no sé. A punto de concluir. Y me gustaría mucho que te despidieras, ya sea contándonos una historia o leyéndonos algún extracto de todas estas piezas que trajiste. Ok. Tú dirí, tú elige. En El Espinal, el festival que tú nos contaste, creo que conté esta historia. Y está dedicada con todo cariño a la gente que nos ha regalado los oídos. En aquel pueblo vivía un hombre que era sabio de verdad. Y era sabio no porque tuviera diplomas, estudios, grados y posgrados, no. Era sabio y no había estudiado en la escuela. Era un campesino que sabía leer el mundo, que sabía leer la tierra, las nubes. Y ese campesino tenía dos grandes amores en la vida. Su hijo, que le ayudaba a trabajar la tierra, y su caballo. Ocurrió que cierto día el hijo, por un descuido, dejó abierta la puerta del corral y el caballo se escapó y se fue al monte. El pueblo se enteró y todos vinieron a preguntarle al hombre, que era sabio. Oye, ¿estás preocupado? Supimos que se fue tu caballo y ahora ¿cómo vas a trabajar? ¡Qué mala suerte! Y el hombre sabio, que por algo era sabio, pues bien contento se quedó mirándolos y les dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Sucedió que días después, el caballo, que conocía el camino de vuelta a casa, regresó, pero ya no regresó solo. En el monte se le habían unido tres caballos salvajes. Entonces, a la casa del hombre sabio y del hijo regresaron cuatro corceles. ¡Uy! El pueblo se enteró, y ya saben cómo son los amigos del pueblo, bien, bien curiosos. Vinieron todos, lo vieron y le dijeron, ¡oye, que ya tienes cuatro caballos! ¡Qué buena suerte! Y nuestro hombre sabio, sin perder la compostura, le dijo, ¡buena suerte! ¡Mala suerte!
¿Quién sabe? Sucedió entonces que al día siguiente el hijo del hombre sabio se emocionó mucho con sus 4 corceles y quiso domar a uno para que le ayudara en el trabajo. Se subió al corcel más brioso, lo montó, lo tomó de las crines y quiso domarlo, pero en las suertes de pronto el caballo lo aventó por los aires. ¡Uf! Pobre muchacho, cayó, pero cayó quebrándose una pierna. ¡Uy, uy, uy! La noticia se corrió en el pueblo, muchachos, y llegaron todos los vecinos muy afligidos con nuestro hombre sabio. Oye, que tu hijo se rompió la pierna, de mala suerte. Pero el hombre sabio, ya sabes, ¿no? Sin perder la calma, dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al día siguiente llegó al pueblo la leva. La leva hace muchos años era el ejército que se llevaba a los hombres jóvenes para luchar las guerras o para enrolarlos. Fueron casa por casa hasta que llegaron a la del hombre sabio. Pero cuando entraron, ¿qué vieron? Que su hijo estaba tirado en la cama con una pierna entablillada, inútil para el ejército. No, no, no. Ahí lo dejaron y ahí se quedó. Así que el pueblo se enteró, vinieron a ver al hombre sabio y le dijeron, ¡oye! ¡Que tu hijo no se fue a la guerra! ¡Bendito Dios! ¡Qué buena suerte! Y nuestro hombre sabio otra vez dijo, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Sabe! Por eso... Cuando ustedes sientan que la vida les sonríe y los trata como con algodones o creen que los está agarrando a patadas, no se aflijan tanto. Acuérdense de aquel hombre y como él, digan, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? ¡Bravo! Muchas gracias, Bejas. Muchas gracias por venir, por darnos tu palabra, por mostrarnos cómo haces mundo. Gracias. Y esperamos, ojalá, poder detenerte más adelante en este programa, platicando de otros temas. Y pues gracias, Bejas. Aquí estaremos y los invito, si se puede, visítenos en la página de Facebook Fantártida Producciones. Ahí los entero de todo lo que hacemos, los cursos, las funciones, los talleres. Nos dará mucho gusto recibir sus saludos. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Gracias, Benja. Gracias. Bueno, pues ya saben dónde seguirlo. Esto fue Contarse y no olviden. Cherezada contaba por una razón, aplazar la muerte. Y en el interminable cuento, construir su libertad. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.